encantaría seguir mucho tiempo más acá, pero para eso también requiere de un mayor sacrificio, de un mejor y más grande esfuerzo para seguir progresando y para seguir mejorando día a día y también seguir ganándome cariño a la gente. Universidad Católica se consagró bicampeona del fútbol chileno en la ciudad de Temuco en el estadio Germán Becker. Ahí mismo Nicolás Castillo se encargó de anotar los dos goles para darle el triunfo al equipo de Mario Salas, y otro que brilló fue Diego Bonanote. Revisemos junto al argentino los tantos de este encuentro. Diego, revivamos la victoria de Universidad Católica en Temuco. Aquí están los dos goles del Nico Castillo en la aplicación Modo Fútbol de MOD. El primero fue un centro de Parot. Y bueno, el Nico puso la cabeza, impresionante. No sé cómo hizo, pero yo vi que solamente cuando entró en el arco y una alegría inmensa. Bueno, y el segundo de penal, una tónica que nos falla el Nico Castillo de los 12 tazos. Sí, bueno, esa fue una jugada ya más elaborada que hacemos mucho en la semana, que el entrenador siempre quiere que juguemos a la espalda de los laterales, y bueno, el Chiqui se fue solo, tiró el centro y le pega la mano, y después el Nico no falla. ¿Tu mejor gol en este torneo? Contra la U de Chile en su campo, que no veníamos bien, y ese fue el clic donde ahí nos dimos cuenta que estábamos para cosas importantes. A lo mejor puede ser ese, pero no sino por la belleza del gol, sino más que por lo que significó ganar ese partido. A Diego Bonanote le encanta esta aplicación Modo Fútbol de Movistar, porque puede revisar todos sus goles y también todos los goles de la campaña de Universidad Católica bicampeona del fútbol nacional. Descárgala tú también para tener toda la información del fútbol chileno.